All right, time to start with the class. Here we go. Ya estamos a un par de minutos para empezar, así que vamos encendiendo nuestras cámaras, chicos. Vamos preparándonos para esta clase. All right. Let's wait for your classmates. Okay. Ya tenemos a 8, ya son 8 que están conectados. Muy bien, chicos. Okay, ahí ya vienen llegando. Muy bien, excelente. Hello, guys. Hoy sí ya puedo verlos. Ya veo a Ana María por ahí. ¿Quién más? Good night, Carlos. teacher. Good night, good Hi, evening. Robert. Good evening. There you go. Okay. Am. Vamos a prepararnos para la clase de ahora. Here we go. Okay. Good evening, teacher. Hi, good evening, welcome. Thank you. Excellent. Okay. ¿Cómo están, chicos? ¿Está lloviendo ahí donde ustedes viven ahorita? ¿Cómo está el clima? How's the weather? Está haciendo una calor, pero Pero no está horrible. lloviendo, no llueve todavía. No, solo es calor, pero horrible. Me imagino. Fíjense que acá sí, aquí donde yo estoy, en San Salvador, sí está lloviendo muy fuerte. Entonces, en caso llegue a fallar la conexión, mi internet puede fallar por la tormenta, solo quédense conectados, yo resuelvo en el momento y estaría ingresando nuevamente a la clase lo más rápido posible, ¿eh? En caso de que se haya ido la luz o el internet, ¿ok? Así que ya tengo a 17. Ok, demos inicio. Thank you so much for being here. Las cámaras, ¿qué tal? ¿Cómo están las cámaras? Los escucho, chicos. Good. Good evening. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hi. Hi, welcome. Hi, Hello, hi. teacher. Hello, welcome. Bienvenidos todos ya. Hello, hello. Okay, hoy sí ya. Vaya, veo varias cámaras encendidas, hoy sí. So let's start right now. Today is Monday. So we are going to start with the class front tonight. ¿Qué clase vamos ya? Recuerden que en nuestro curso de principiantes son 20 clases. ¿Qué clase o qué número es esta? ¿Quién sabe? Class ¿Cómo? number Class five. number five. Four. Wow, imagine we have class number five for today. And in today's class, we are going to have practice, a vocabulary practice. Vamos a traer todo lo que hemos aprendido, no solo de vocabulary. Okay, we are going to practice vocabulary and we are going to review the previous topics. Todo lo que hemos visto en las clases anteriores, antes de que comencemos el nuevo tema, lo vamos a hacer ahora. We are going to review and practice today. So, you can write vocabulary practice as the title or the name of the class number five. Class number five.
Así llámele a la clase 5, ¿ok? Vocabulary practice. All right. So, here we go. Ya vamos a revisar la plataforma. ¿Qué tal les ha ido en la plataforma? ¿Será que hoy sí a todos ingresaron? Did you access the platform? Yes? No? Yes. All right. So, ya más adelante vamos a estar revisando quiénes han completado la section number one, sección 1 y todas sus tareas, ¿ok? Recuerden, hoy es la clase 5, teníamos hasta este día para tener la unidad 1, por lo menos la sección 1, section number 1, con sus diferentes actividades. All right, so, I don't know if you remember about the possessive adjectives. ¿Te acuerdan? Que fue uno de los últimos temas, the last topics that we were reviewing. ¿Qué decíamos de los possessives? Este tema específicamente. When are we going to use the possessive adjectives? For what do we need to use or practice about the usage of the possessive adjectives? ¿Para cuándo ocupamos los possessive adjectives? To express what? Cuando algo nos pertenece, Okay, o excellent. una cosa o alguien, algo así. Muy bien, algo que nos pertenece. Y si se fijan, no solo a mí, sino que también a las diferentes personas o sujetos. ¿Algo le pertenece o te pertenece a ti? ¿Algo le pertenece a? Él. A él, excellent. Something belongs to. ¿Algo le Ella. pertenece a ella? Y A aquí como eso. a eso, a un objeto. There we go. Algo nos. Nos. Pertenece a Nosotros. nosotros. ¿Y este qué era? Ustedes. Ok, muy bien. Ustedes, plural. A ellos también, a ustedes. ¿Y este? A ellos, plural. Something belongs to. Muy bien. Y hacíamos esta práctica anterior. Volvamos a hacerla para recordar lo que practicábamos. Si se fijan aquí, it says, dice, my shirt is green. My shirt is green. Pero quiero expresar que es la camisa de él. So, how do you make that change? His shirt is green. His shirt is green. Vale, vamos a practicar varias veces. La camisa de ella. Go class. Todos pueden participar. La camisa de ella. His shirt is green. One more time. His shirt. La de ella. De ella. His. Or hair? Hair. Hair. So give me the complete idea. Her shirt is. Yeah. ¿Qué pasa con su camisa? Her shirt is. Is green. Is green. There we go. You see, you're doing a great job. Ahora ocupamos esta. Her dog is. Small, su perro es pequeño. Digamos que nuestro perro es pequeño. Our dog is small. Our dog is small. El perro de él. El perro de él es pequeño. How do you say that? Or how do you express that? El perro de él es pequeño. ¿Cómo cambiaríamos esa oración? His dog is small. Great job, Karen. His dog is small. Excellent. Mi perro es pequeño. My dog is small. Ah, muy bien. Ese sí lo tienen claro. El perro de ellos. Their dog is small. Their dog is small. Okay.
So the first activity that we are going to have in today's class is going to be about the possessive adjectives. Porque también vimos los possessive names, pero eso ya lo vamos a practicar también. So, let's practice right now. What are we going to do? Look, we are going to practice by having this exercise, okay? Vamos a hacer oraciones. And listen, todos pueden participar en esta actividad. Ya la segunda actividad, los voy a reunir en grupos pequeños para que practiquen más individual. So, let me show you how it goes. We are going to practice about the possessive adjectives. All right, here we go. Are you ready, class? Ready? Yeah. Yes. Vamos a ver si I'm ready. Yes, I'm ready. So, here we go. Possessive adjectives. Ya son 21 en la clase y los demás no vinieron ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué ponte ahí, dicen? Es un lunes, teacher. No. Ya vamos a escribirles en el chat que los estamos esperando. So, look what we have. I want you to read and then help me out to answer. Let's see how it goes. Está muy grande. Hagámoslo más pequeñito. So, number one. Look what we have. Name is Paola. I'm a teacher. So, which is the correct option? Is it her, his, or my? What my. My. Why my? ¿Por qué será my? Si es una niña. My. Her. Her. Porque mi nombre es Paola, dice. Ah, muy bien. ¿Y por qué están dudando? ¿Por qué me cambiaron la respuesta algunos? So, is it her? Is it his or mine? My. My. Exactly. Yo los voy a hacer dudar de vez en cuando, pero sean firmes en su respuesta. Por alguien dijo, porque está diciendo yo soy, o mi nombre es Paola, soy un teacher. Great job. Number two. Look what we have in number two. Aunt is 12 years old. Mother is Sue. Aunt is 12 years old. Mother is Sue. Yes, aunt is Sue. Why hair? Okay, Catherine expressing this one. Do you agree on this one? ¿Están de acuerdo? Yes. Yes? So, excellent. So, ¿fijaron cómo se va respondiendo? You read, you choose one of the options, pero tienen que justificar por qué es que han elegido eso. Si está claro cómo va a ir. Karen no me escucha casi, me imagino que es por la lluvia. Si ¿Sí se fijaron cómo vamos a trabajar el ejercicio? Siempre que me den una respuesta, you need to justify, justifiquen su respuesta. Why is it correct? Lo voy a enviar a que practiquen con el mismo ejercicio, luego lo revisamos en grupo. Remember, tienen que justificar su respuesta. All right, vámonos de un solo a la práctica. It's time to practice. Right. Los que no puedan unirse al grupo de práctica, don't worry. Se pueden quedar acá. So, here we go. Ok. Pueden ver el chat de Zoom, chat de Zoom. Ahí les envío el recurso que vamos a ocupar en este momento y los envío a grupos. Voy a hacer dos grupos grandes, big groups, so you can practice with your classmates. Here we go. Vamos, clase. Time to practice. Alguien del grupo comparta la pantalla para que puedan entonces desarrollar el ejercicio. Go, class. Time to practice right now. Excellent.
All right, go with your classmates. Excellent. There you go. Excellent. Go with your classmates. Excellent. I'm still missing David, Fatima, Carlos Antonio, Veronica. I'm still missing Lillian, Brenda, Robert, Beltrán, and Roberto Guzmán. Solo Lillian y Karen me han justificado que está lloviendo y por eso no pueden escuchar. All right. All right. Vamos a enviar esta acá. Okay. Time to practice. Vamos, chica. Ah, ya están compartiendo pantalla. Excellent. Great job. Go ahead, please. There you go. Okay, remember, this is a group board. ¿Quién va a dirigir ahí? ¿Quién va a leer? ¿Y quiénes van a responder? Acuérdense que es trabajo grupal. Go, please. Okay, so. Recuerdo que ahí era My name is Paola. I'm teacher. Esto también ya lo habíamos respondido. Sí, eso. Anthony is father, so I think that is his because we talk about Anthony. I think it es la, because es la, porque es un animal. No sé qué pasa, no me deja pasar a la siguiente. ¿Será que se han lanzado correcto? Está lento. Pues ahí salió un chequecito y me imagino que ha de estar correcto. Si hubiera sido mala, te hubiera puesto una crucita. Ajá. Déjame darle a refrescar a la página, a ver qué hace. ¿Qué pasó? Aunque nos quedó atrapada. Se me ha quedado atrapada. Voy a salir y voy a volver a entrar. Sí, está bien.
No. Sí, no. Sé. Él es un elefante. This an elephant. Él es un elefante. Literal, sí. ¿Lo opinas vos? Sí, Eso. Vamos sí. bien, vamos bien. Sí, porque no había personas ahí, bicho. No. Amy y Sam's are squeaking. Dice Amy y Sam are the. Literal, ¿sí? Son wings. ¿Qué significa esa? ¿La que han elegido? ¿Qué significa ellos? Esta. Ellos. Sí. La significa. Literal, ¿sí? Deir. Ok, yo creo que Deir significa de ellos, de como un animal, creo, de ellos. Ellos así como. O sea, porque yo también me. Pero puede ser un posesivo también. No, es la C. De. Es la C. Ah, la C. Sí, la C. Sí, pasamos al otro. Dale, C. La C. Sí, la C. Muy bien. Adivinando. Adivinando. Luego dice que sí, él es un famoso autor. Nadie, Daniel Richard. Is. De. No. Sí, es. El nombre. Sí, is. Sí, is. Is significa él. Es Daniel, ¿ah? Es Daniel Richard. Hey, también ellos. Sí, porque es famoso sí. El autor que se llama. Sí, con el A. Harry Potter. Sí. Literal A, eso. Literal A. Sí, literal A. Sí. Yeah. Excelente. Todo fácil. You are a student. You are a student. My high school Italy. My. Bueno, no sé si digo. No será sí. Literal A. Mi escuela. Estudia. No, es porque está hablando de estudiar. La escuela es yo. Ajá. Es A. Bueno. Literal A. Yo sí. Pienso que es A. Sí. ¿Le doy A? Dele A. Bueno. Dele. Sí. Bárbara. Luego dice Batman. Batman es super, un superhéroe. Él es un superhéroe. Car is very. Hablando en persona. Es his. Ah, no, sí. Pero habla del carro. Es his. Sí. It, porque es eso. Ah, es very fast. El carro de él es muy rápido. ¿Es? Sí. Literal B. Sí. C. 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 ¿Ahí dónde lo tengo? Sí. Sí. Yes, yes. No, no es. Nos equivocamos. Is. Era. El carro. Ajá, es porque era el carro de él. No estaba hablando del, del carro. Estaba hablando de Batman. Exactamente. Bueno, que no te va a pasar. Ellos aman los videojuegos. Video game. Es. Que ellos aman. Y ahora. De ellos sería. De ellos. No, pues totalmente. Favorite game is amor. Será. Aquí. Literal C, chicos. ¿Qué opinas? No estoy muy seguro, pero. Creo que ahí dice que es su juego favorito. Y si es. Literal C. Porque la B que significa. Sí, la C. Hey, no era eso. Bueno, ya estuvo.
Yes. Águilas are beautiful. Llueve aquí. English is beautiful. La águila es hermosa. Which is not animal, pero... Dice, English is beautiful. Dice, we are life. ¿Se va literal C? Dice que es bello, dice el cielo. Yo creo que es la, yo creo que la sé. De no, it's we are live. Porque ahí dice, ¿qué opina? Ah, no. Presiona literal C. Chicos. Para que no vaya bien, se cree que tener uno traduciendo bien. Sí, literal C. Bueno, dele C. No. Aquí dicen que sus alas son, las alas son grandes. No, era la B. Literal C. Espérame, voy a traducir yo. Thanks. Oh, he's did are built. Thanks. ¿Qué significa? Thanks. Dientes. Sus dientes son big, grandes. Sus dientes. Esos dientes. Come on, come on. Did you finish? Yes. You finish, okay. Qué bien, porque los que se quedaron en esta sala tomaron igual iniciativa de trabajar en grupos. Great job. Hoy sí ya acá dejó de llover. No sé si ahí donde ustedes están también. ¿Sigue lloviendo? No. Empieza a llover. Empieza todavía. Bueno, esperemos que no nos afecte. Ok, ya terminaron. Traigamos a sus compañeros de regreso. Great job. Fátima nos dice que sí está lloviendo. ¿Quién más? Creo que es Verónica. Es Karen, Karen. Lilian también está fallando. Ok, aquí vamos. Let's bring your classmates to the... Ay, para dejar de compartir la pantalla. Le ayudo, vaya, don't worry, I can help you. Ok, ahí está. So, great job. ¿Saben que me encanta verlos trabajando en grupos? Porque su forma de analizar las respuestas o de llegar a una respuesta correcta es diferente. No todos toman como el mismo camino. Unos tienen una lógica, otros tienen otra. Pero todos llegan a la respuesta correcta. And that's amazing. So, eso necesitamos también del inglés. Aprender a analizar qué es lo que estoy hablando. Right. Or to learn to understand. Si yo no entiendo de qué están hablando o no hago esa relación español-inglés, puedo perderme o simplemente no voy a agarrar el hilo de lo que estamos haciendo. Listen, siempre que surjan preguntas, hágalas. Si yo no comprendo en sí de qué está hablando la teacher, sea honesto, teacher, podemos poner otro ejemplo o puede explicarlo de otra manera y tal vez vamos por otro camino en la explicación y así llegamos a entender. All right. En los niveles básicos siempre es esencial que ustedes tengan esa comparación con el español. Okay, no traducir todos, ¿no? Entender, eso quiere decir en español o esa es la estructura que yo estoy ocupando en español, solo que ahora en inglés. Así que, let me check the attendance list. Say here or you can say present. Okay, aquí vamos. Let's go. El primero en mi lista, who is it? Let me see.
Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana Gloria Hernández de Alvarado. All right. Ana María Rivas Durán. Present. Okay, don't worry. Igual, y pueden poner en el chat present porque me dicen que casi no se escucha por la lluvia. Brenda Angélica Díaz de Chacón. All right, excellent. Okay. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Present. Okay, Carlos. Carlos Enrique Mena Barahona. Present, teacher. Excellent. Cindy Sivania Rodríguez Leiva. Cindy escribió en el chat, ¿verdad? Ayúdenme a chequear, por favor. Cindy Sivania Rodríguez Leiva. Ahorita va a empezar a llover aquí, no sé qué tal me va a ir. Vaya, Robert, gracias por avisarnos. David Armando Romero Hernández. David Armando Romero. Present, teacher. Ok, David. David Otoniel Cortés García. Present. Excellent. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present. Ok, excellent. Gloria Isabel Galán Rivas. Gloria Isabel Galán Rivas. Guillermo Josué Osorio Ventura. Present. Okay, Guillermo, Jimmy, he's not longer here. José Roberto Ramírez Beltrán. Okay, present. Excellent. Karen Patricia Ramírez Pérez. Karen Patricia Ramírez Pérez. Ahí está Karen, excellent. Catherine Mercedes Soriano Romero. Present, teacher. Ok, excellent. Lilian Elizabeth Cuellar Ramos. Lilian Elizabeth present, Cuellar Ramos. Ok, Lilian, excellent. Manuel Alexander Gómez Peña. Present, teacher. All right. Marielos Elizabeth Díaz Pérez. Present. Ok, excellent. Natalie Marilyn Sorto Sánchez. Present. Ok. Oscar Eliseo Amaya Quintanilla. Present. Ok, Eliseo, excellent. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Ok, Robert. Rocío Marisol Gómez Palacios. Rocío Marisol Gómez. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Verónica Guadalupe de Paz. Verónica escribió en el chat. Excellent. Wendy Judith Quintanilla Marroquín. Present, teacher. Ok, excelente. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Ok, excelente. En Yanira Reyes de Asensio. Yanira Reyes de Asensio. Que no los escucho, pero empezó a ver. Ok, no se preocupe, entendemos. Gracias. Gracias por el esfuerzo de estar conectados. All right, so let's go. Vaya. Vamos a ponerles en el chat a los compañeros. Fíjense que esto puede estar pasando en las próximas clases porque estamos ya en época de inviernos. Vamos a poner a los que no escuchan. La clase siempre queda grabada. ¿Ok? It's raining hard, dice. Perdón, teacher. Dígame, consulta. Dígame. Es que la clase del viernes no está. ¿En dónde? En la plataforma. Pero en YouTube, ustedes tienen el enlace de YouTube, chicos, ¿sí o no? ¿Se los han compartido? Bueno, si no, yo se los... la de la clase 4.
Sí, lo han compartido. Ajá, sí, porque sí, si no está en la plataforma, entonces ahí está también YouTube. YouTube, ahí sí es mi responsabilidad subirlas. Entonces, sí está en YouTube. No sé qué habrá pasado en plataforma. Grabada. Y ya podemos. Oh, ok, gracias. Sí, chicos. Vaya, perdón que nos estamos tomando esta pausa, pero sí es necesario. Ok, ahí está. So, let me see. Quiero ver sus conclusiones en why. ¿Por qué ustedes llegaron a esa conclusión? ¿Por qué es la respuesta correcta? So, here we go. Remember the possessive adjectives. Muy importante ese tema. Tiene que ver con el siguiente tema. All right. So, ya dijimos, number one. ¿Por qué llegamos a la conclusión que era mine and not her? Why? ¿Cuál era su conclusión? Why? Mine and not her. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando la información? Who the is teacher. Expressing? Ajá, entonces es ella misma que dice, I'm a teacher. En ese caso, toda la información que está expresando viene de parte de ella. No somos nosotros quienes estamos hablando de Paola, no. She is giving her personal information. Next, number two. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando la información? ¿O seremos nosotros expresando la información de ella? ¿Qué piensan? And is 12 years old. ¿Será ella misma hablando? ¿Será ella dando su información? Yes. Ella misma está dando su información. Ella está diciendo, I am 12 years old. ¿O somos nosotros o alguien más hablando sobre ella? Es alguien más hablando sobre muy ella. Bien, entonces si es alguien más, how do we complete this? So, ¿cuál completaríamos? Mine. Ok, tenemos claro que esta no lo ocuparía. His. Entonces me quedan dos opciones. There we go. En este caso es here porque estamos dando información sobre él. Ok, number three. Read. Anthony. Espérame que escucho una interferencia, no sé de quién vendrá. Vaya, dice Anthony is 5 years old. Anthony is 5 years old. Vaya, les ayude a todos, no sé de quién. Sé que está lloviendo, pero no identifiqué de quién es ese micrófono. So, Anthony is 5 years old. Igual. Tenemos que identificar quién está dando la información. ¿Será que él mismo está proporcionando la información? ¿Anthony está hablando de él mismo? ¿O alguien más o nosotros estamos dando la información de Anthony? What do you think? Anthony is 5 years old. Mother is Susan. So how do you complete this statement? Porque ella está dando la información, la madre. Su mamá, ¿la mamá de quién? La mamá de Anthony. Entonces, la mamá de él es Susan. Ocupamos her or his. Eso es lo que tienen que analizar. Que estamos diciendo su mamá es Susan. ¿La mamá de quién? La mamá de ella. Mi mamá. O la mamá de él. What do you think? Sería opción B.
This one, so, y alguien ahí me dijo, her mother is Susan. No, recuerden lo que significa esto. Su mamá. ¿De quién? De él. So, his mother is Susan. Recuerden que estamos hablando de algo que le pertenece a alguien. En este caso, a él. So, his mother is Susan. ¿Quedó claro por qué elijo esta? Is it clear? ¿Claro por qué elijo la letra B y no la A? Is it clear? Claro. Sí, porque están hablando de él. Mm-hmm. Estoy hablando de él. Ok. Espero que se vaya entendiendo. Esa es la idea de este ejercicio. That's all right. Number four. This is an elephant. Trunk is long. Ok. Si se fijan, siempre son dos oraciones complementarias. Una dando información extra. This is an elephant. Ok. Este es un elefante. Trunk. ¿Qué es el trunk? What is a trunk? It's this one. Grande. This is the trunk. Trunk is long. Es como la... ¿Cómo le llamamos a esto? The trunk. So the trunk is long. ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Él. Is it yours? No. Is it his? It's or his? It's. Exacto. ¿Por qué creen que no podemos ocupar his? Why not? ¿Por qué creen? Porque se está refiriendo a una persona. Ok. O sea, para... Dígame, ajá, escucha. Como que, o sea, de él, se está tratando de él. Y de... prácticamente it es como para animales. Ah, ok. ¿Cuándo entonces puedo ocupar his? ¿Será que podría ocupar his también? Sí. Sí. Pero no estoy seguro si es un o una elefante. Ahí es el detalle. Si yo estuviese seguro que es él, que es un macho, claro que puedo ocupar his. Pero como yo no sé si es un o una elefante, that's why we are going to pick these options. Great job. Number five. Amy and Sam are twins. Primera información que tengo. ¿De cuántas personas estoy hablando? Am I talking about Amy? Or only Sam? They. Si reemplazan estos dos por un pronombre, ¿cuál sería? Amy and Sam. They. Ok. Ellos son gemelos. Sigue hablando de ellos, claro. Dog is black. And white. ¿Será que empezamos a hablar del perro? Es literal A, donde dice white. O. Porque habla de nuestro perro, algo así. Ah, pero ¿será que nosotros somos Amy y nosotros somos Sam? No. No, no, no sería no, su, no, el perro de ellos. Entonces, cabale, perro de ellos no es nuestro. ¿Será que es George? Ahí me están señalando con señas. So, yes, ese es. Pero siempre me gusta descartar por qué no son las demás. Porque estamos hablando de ellos, de Amy and Sam. So, sure, this is the correct one. Excellent, thank you. Next one. He's a famous actor. Yes, he's a famous actor. Name is Daniel Radcliffe. ¿Qué me está queriendo decir? He is a famous actor. Es un actor famoso. ¿El nombre de quién es Daniel A. Radcliffe? Su nombre es Daniel. Sería Hair. ¿Por qué? Hair. Estamos hablando de él. Estamos hablando de él o de ella. De él. So it's a man, es un chico, entonces está descartada. It's, ¿por qué descarto it's? ¿Por qué no puedo usar it's? Porque es una persona. Porque es una persona, sé claramente que es un chico, es un hombre, it's a man.
Fácil. Entonces es his. Ahí me indicaban que esta es la correcta. So, great job. Number seven. You are students. School is in Italy. ¿De quién está hablando? ¿Será que nos incluye o no? You are the students. You are students. School is in Italy. ¿Estamos hablando de nosotros o hablamos de ellos? ¿Qué piensan? What do you think? De ellos. Ajá. Okay, ¿cómo analizaron la respuesta? Porque sé que tienen la respuesta. Let me listen to you. ¿Por qué es their? ¿Por qué no puedo ocupar your? Por plural. Pero ambos están en plural. This is plural and this is plural. ¿Ah? O sea, la escuela de ellos. ¿De quién es la escuela? Les estoy diciendo, ustedes son estudiantes. ¿Será que digo después la escuela de ellos está en Italia o su escuela está en Italia? What do you think? Your. So, sigo hablándole a ellos. Primero les digo, you are students. Les indico a ellos, you are students. Sería raro que cambie la forma de hablar y empiece a hablar, la escuela de ellos está en Italia. No, les sigo hablando a ellos. Your school is in Italy. So, aquí me indican there. Quiero ver quién fue, no puedo ver quién indicó. So, al final, ¿cuál les queda? Your or there? Okay, let's pick this one. Era your. Nope. Esa era la correcta. Next one. Batman is a superhero. Car is very fast. La primera me indica de quién estoy hablando. Batman is a superhero. Vaya. Por ahí escuché un it's. ¿Por qué it's? Descartemos, porque descartemos. Dice que es el carro de este color. ¿Estoy hablando del carro o el carro de Batman? Estamos hablando del carro de él. El carro de Batman. Ah, entonces it's imposible que sea la respuesta correcta. Yo no estoy hablando del carro, estoy hablando del carro de él. So, his car is very fast. Ahí me pusieron, muy bien, excellent. Great job, guys. Next one. Number nine. Escuchen bien, we love video games. We love video games. Favorite game is Among Us. Miren el sujeto. Nosotros amamos los video games. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar en la siguiente idea? What are we going to talk about? Nuestro juego favorito es... ahí está Robert. ¿Por qué no puedo usar esta, Robert? Why not? Ajá, Manuel, veo ahí que quiere responder también. Why not this one? Porque dice que... Jure es... habla... No, no, claro, pero sí dice que quiere escuchar su análisis. Tiene que compaginar o coincidir en este caso el sujeto con el posesivo. Eso es lo que tienen que manejar. Díganme. But why? Deme una razón lógica. Yo sé que es la I know, that's okay, but why? Because we talk about we. Exacto. Okay. Estamos hablando de nosotros. Yo no estoy hablando de ellos. Y tampoco sigo hablando de ellos. Ambas es para ellos en plural. So, yes, that's all right.
Una de las razones lógicas. Number 10. Nos quedan dos más. Number 10. Eagles are beautiful. Eagles. Wings are large. Estamos hablando sobre ellas o ellas están hablando de ellas mismas. ¿Qué piensan? Eagles are beautiful. Nosotros damos información sobre ellas. ¿Eh? Son hermosas. ¿De quién son las alas? ¿A quiénes les pertenecen las alas? De las águilas. Ah, águilas, es un animal. ¿Y será que puedo ocupar it? No. Es como para objeto, ¿no? ¿Y por qué no si es un animal? Ajá, quiero escuchar su porque, lógica. Dígame, David. Porque está como describiendo el animal. Mm-hmm. Pero se habla de ella. The other is beautiful. Your wings are like. It's wings. Tiene lógica okay. También. Its wings are large. It's. Pero ¿por qué no? Sí es cierto que it's for objects, for animals, and for places. It's solamente puedo ocuparlo para animales, cosas, lugares, cuando están siendo expresadas en singular. Punto. Si yo quiero hablar de animales, cosas, lugares, pero me refiero a plural, más de una águila, más de una casa, más de un perro, más de un celular, o sea, en plural, en ese caso se convierte inmediatamente en ellos, en their. Por eso es que, aunque sea un animal, voy a ocupar their. ¿Por qué? Porque hablo en plural. ¿Sí quedó claro? ¿Is it clear? Yes. Yes. Si sustituyo la palabra eagles o el nombre eagles por un plural, ¿cuál sería? It or they? Ella, they. They. Mm-hmm. Aunque sean animales, si está en plural, va a convertirse en ellos, ellas. They, okay? Keep that on mind, please. Recuerden eso. So yes, letter B is the correct one. Number 11. What do you think about this one? Ah, estamos hablando de un animal. It. ¿Por qué no his? ¿Por qué no her? Why not her in his? Porque no sabemos si es hembra o varón, solo sabemos que es un animal. Ahí está. Perfecto, Marelos. Esa es la explicación que necesitaba escuchar. There we go. ¿Y cuántos crocodiles son? ¿Cuántos animales ven ahí? Just one. Ahí se aplica el it's. One. Mm-hmm. Excellent. And the last one. Hair is long. Who's that? ¿Quién será ella? I don't know. His. His. ¿Por qué his? Escuchemos a Porque Judy. Porque nos estamos refiriendo al pelo de ella. Como el pelo de ella es largo. Mm, ¿y qué ocupamos para ella? ¿Ocupamos his or her? Her, ay, perdón. Ah, muy bien, ah, pues sí, ya se da cuenta. That's it. Ok, ¿cómo sintieron este ejercicio? Es de análisis, no solo respondan a la loca. Esta, no. Sepan saber por qué, explicarse por qué. Is it clear what we have done? ¿Quedó claro el ejercicio? Is it clear? Yes. Okay, eso espero. I hope so. So, let's continue. Vamos con la siguiente práctica. Look, otro de los temas que vimos, another topic that we were covering, it was about the usage of the verb to be. Ya hicimos preguntas con el verbo to be, pero no hemos practicado quizás mucho by giving short answers, dando respuestas cortas, pero ¿qué tipo de respuesta? The contracted
form, forma corta o contractada. ¿Okay? Eso es lo que necesito que entendamos. The short answers, but in this case, the contracted form. Recuerden que todas las preguntas, yo les dije, ¿qué pasa con las yes, no questions? Todas las que inician con el verbo to be. What's going on? ¿Qué pasa con esas? Todas las que van con el verb to be. ¿Cómo se les llamaba? Las que inician con are, is. Interrogative. Ok, just, ajá, son interrogative. Pero todas las que inician con el verbo to be. Sí, ¿se acuerdan qué es el verbo to be? Right? Do you remember about the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? ¿O cuáles son las formas? Am is are. So, todas las que inicien con am. Bueno, am es bien difícil ocuparlo. Todas las que inicien con is or are se van a llamar yes, no questions. Todas esas se pueden responder como sí y no. Are you Carlos? No. No, I am not. Is she a manager? Yes. No. Puede ser que sí o no. Is he a supervisor? Yes or no. Are you colleagues? Colleagues. Yes. No. Are they service providers? Yes. No. Are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? Yes, no. Okay. Entonces revisemos eso. The short answers. If you see, siempre que respondemos sobre nosotros, no hay forma corta para responder sobre mi persona afirmativo. Tampoco hay forma corta para todas las demás opciones afirmativas. Esto sí se acuerdan. Siempre que voy a responder afirmativo con yes, no questions, no existe forma corta. Yes, I'm. Yes, she. Eso no existe. ¿Okay? Que yo voy a decir yes, I'm. Imposible. Negativo. Yes, she's. Never. La forma afirmativa nunca puede ser contractada o corta. Okay? Affirmative form never goes in a contracted way. ¿Quedó clara esa parte? Nunca van a ser corta de respuesta afirmativa. All right. ¿Qué significa entonces? Only the negative form. Solo la forma negativa puede ser short. All right. Pero hay una excepción. Tenemos una sola excepción. ¿Cuál es? Ahí está. La única excepción sería cuando estoy hablando de mi persona. Are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. Dejemos eso ahí y ya se van a dar cuenta. Is she a manager? Yes, she is. Sí. Sí es o sí ella es. Y para la forma corta negativa, aquí tenemos dos opciones. Look. We can have dos tipos de contracción. Se las pongo acá. Look, no. Sujeto y luego is not. Esa es la forma completa. O lo puedo expresar con un no. She's not. Hice corto o enlace. Pronombre con el verbo to be. O yo puedo responder, no, she
isn't. ¿Ok? Tres formas de responder en negativo. Number one, this is the complete form, forma completa. Number two, cuando uno el sujeto con el verbo to be, no, she's not. And number three, que estoy enlazando acá, el verbo to be con el not. No, she's not. No, she isn't. ¿Cuál es más común entonces escuchar? No, she's not. Or no, she isn't. ¿Qué creen que ustedes? ¿O cuál han escuchado ustedes más? No, she's not. No, she's not. ¿Cuál es la más fácil? It depends on you. La que ustedes quieran ocupar. No, she's not. No, she's not. So, la única regla o excepción sería, como se lo subrayé anteriormente, es esta. No, I am not. Forma completa. Short form. No, I am not. ¿Será que existe una tercera forma? No. No. ¿Qué piensan? ¿Será que hay una tercera forma? Yo diría que no. No, there is not. There you go. Para el sujeto I, o cuando doy mi información, solo existen dos maneras de responder. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el ejercicio para que vaya quedando todo esto en orden. Empecemos. Wait. Ahí está. Ok, redactemos clase. Are you a teacher? Are you a teacher? Deme sus opciones de respuesta. Are you a teacher? Yes or no? Yes, you are. No, pero yo les pregunto a ustedes. Are you a teacher? Are you a no. teacher? No, I... No, I know. Ok, forma completa. No, I am not. Deme otra forma para responder. Are you a teacher? No, I am not. Or, no. Look. I'm not. I'm not. Okay, perfect. Preguntemos why. ¿Por qué se ve así de feo? Un gamol en negro. Otra vez. Are you a teacher? Said no. Todos dijeron que no. So, the complete form. No, I am not. No, I'm not. Si hay preguntas, las hacen, porque después ya no va a ser escrito el ejercicio, va a ser speaking practice. Siguiente pregunta, question number two. Is she a doctor? Le pregunto a Natalie. Natalie, are you a doctor? Are you a doctor, Natalie? Are you a doctor? ¿Es usted un doctor? Are you a doctor? No, no, okay. I am not. Muy bien, ella me dice no, I am not. Deme la información de Natalie. ¿Qué dijo ella? No soy un doctor. No, she No, she is not, porque yo estoy hablando de Natalie. Otra forma. No. She is not. Puedo poner she y voy a unir el is en not. Look. Isn't. No, she isn't. Y la otra forma es lo opuesto. ¿Qué voy a unir? Is. She's. Y dejo solo el not al final. ¿Se comprendió? ¿Cómo vamos enlazando? Is she a doctor? Yes. Ok. Hablemos de él. Preguntémosle a Manuel. Manuel,
Are you a taxi driver? Es un taxista. Are you a taxi driver? No, I am not. Ok, ¿qué respuesta me dio Manuel? Que él no, no es. El taxi. No, soy, no. No, he, no, no, he not. No, he is not. It's the complete form. Hagámosla más corta. Sigan clase, los escucho. No. No. He. Y voy a unir no. Is and not. Is. Ahora is. Quiero unir el sujeto he más el verbo to be. He is not. Bien, vamos bien, vamos bien. Are you American? ¿Será que somos de Estados Unidos? Are you American? Le pregunto a un grupo de clase, de personas en la clase. Todos respondemos. No, I am no. No, I am not. No. Pongámosle mejor este, cambiemos este para que nos incluya. Are we American? Are we North American? Yeah. No, we are not. Pero saben que cuando decimos American, no en sí, así no. Es el la forma de decir que son de Estados Unidos. En sí, yo sé que nos abarca todo, ¿verdad? Pero usemos otra mejor. So, are we Salvadorian, Chilean? Pongámosle from Peru. Are we from Peru? Somos de Perú. Of course not, right? So, no. We are not. We are no. Háganlo más corta. Más no, corta. We aren't. No. We aren't. Más corta, de otra manera. No. No, we're not. No, we're not. There we go. Y así por no. Consiguiente. Pregúntate lo que acabamos de hacer. Questions about this exercise. Questions. El único que nos no. Quedó fue este. No hicimos de no question. No, they aren't. No, they are not. Ok, vamos al speaking practice. Quiero ver cómo responden. Here we go. Empecemos con... Ok, con los que tienen cámaras apagadas. Y yo sé que algunos que es por la lluvia, tranquilos. Pero hay, algo, hay otros que no, no les gusta encenderlo. Here we go. So, cameras... Uf, los que tienen cámaras apagadas. There we go. Vaya. Let me see Brenda. Brenda Díaz, are you there, Brenda? Brenda. Sí, no ha dicho nada en el chat hasta hoy. Hi, Brenda. Eliseo, are you there, Eliseo? Sí, ya ven. Vamos a ver. Carlos Enrique. Carlos Enrique, are you there? Yes. Muy bien. So, Carlos Enrique, are you from Costa Rica? Are you from Costa Rica? You are not from Costa Rica. Otra vez, otra vez. Are you from Costa Rica, Carlos? Are you from Costa Rica? I am not from Costa Rica. Otra vez, otra vez. Cerca, está cerca de la respuesta. Are you sí, from sí. ¿Cuál de todas esas respuestas es la suya? ¿Cómo responderíamos?
¿Qué le estoy preguntando? ¿Eres tú? No, it's not enough. ¿Eres tú? ¿A quién le estoy preguntando? A usted. Entonces, si yo estoy hablando sobre mi persona, información personal, no, I am not. Muy bien. No, I am not. ¿Ok? No, I am not. Sí. Great job. Clase, is Carlos. No, I am not. Is Carlos Enrique from Costa Rica? Hoy a todos les pregunto, ¿is Carlos Enrique from Costa Rica? No, he's not. No. No. No, he's not. Ok. Otra forma de responder. No, he's not. Ya usaron una. No, he isn't. Excelente. Forma completa. No, he is no. No, he is not. Great job. Sandra Jamilet, are you a teacher? No, I am no. Okay. Class, is Sandra a teacher? No, she is not. No? No, she is not. No, she is not. Otra forma de responder. No, she is not. No, she is. No, she is not. No, she is. No, she isn't. Otra forma. No, she is not. Fátima, yes. Mejía. Fátima. Fátima, ¿qué le preguntamos a Fátima? Are you a doctor? No, I am not. Okay, class. Is Fátima a doctor? No, she's not. Ok, me parece. ¿Quedó claro lo que estamos haciendo? ¿Está claro lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo? ¿Sí? Yes. All right. Eso espero. Ese es mi propósito, poner ejemplos que se puedan comprender. Yes and no. All right. Tomémonos un break para revisar la plataforma en este momento. Let me take you to the platform. Si se van a la plataforma, acá, principiante 1. If you remember, aquí está. Teníamos pendiente. Let me see. To complete some exercises. Y vaya, miren este ejercicio. Tarea número 2 de la sección número, ¿qué es esta? Section number 1, right? Yes. Vaya, y es el repaso que acabamos de hacer. ¿Cuándo tenían que hacer esto? En la clase anterior. ¿Se acuerdan que es el último ejercicio que los agrupé para que lo respondieran? ¿Lo completaron? Did you complete it? Yes. Ok. Veamos si en verdad lo completaron. Is she Rebecca? Yes, she. Is she Rebecca? Yes, she. She. Is not or is not. Ah, descartemos. ¿Cuáles descartarían y por qué las desechan? ¿Por qué no? Is not porque es negativo. Ajá, y aquí mi respuesta es afirmativa. Perfecto. Entonces me queda cuál. Is and. ¿Por qué no puedo ocupar esta? Yes, she's. Porque eso no se pueden ocupar. Muy bien. En los afirmativos no hay forma de unir el sujeto con el verbo to be. No existe. ¿No? This is the correct one. Number 2. You, Miguel, and Ricardo.
Number two. ¿Qué piensan? Are. Pero tengo este are y tengo este are. So which is the correct one? El primero. ¿Por qué este? ¿Y por qué este no? Why not the second one? Es que está en minúsculo. Exactly. Esto sí es de importancia. The capital letter, la mayúscula. Number three is Thomas. Is Thomas. Is he Thomas. Porque hablo de un niño, un chico. Is he Thomas? Yes. Are we friends? Somos amigos. Are we friends? No, we are not. Pero escuché esta y esta. Entonces, ¿cuál es? No, we are not. ¿Cómo les rompen el corazón? Somos amigos, preguntan. No, we are not, Lisa. Nosotros no somos amigos. Ni se te ocurre, no somos amigos. No, we are not, Lisa. Oh, this is so sad. Are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? Are your bosses here? Boss. Yes, yes, you are. Acuérdense. Yes, they are. Yes, yes, you are. Oh, yes, you are. ¿Por qué es yes, you are? Yes, they are. Si decimos yes, you are, estamos hablando que nosotros somos parte de el equipo de jefes, ¿no? Entonces hablamos de ellos. Yes, they are. Yes, they are. Rachel. Y así tenía que quedarles esta parte. Y la otra que les puse a trabajar y was this, was homework number three. Y aquí era quite easy. About the alphabet. So what letter comes before? Come. Viene antes. Comes before you. P. Easy. How many letters are there in the English alphabet? Vean esto bien. English. 26. 26. All right. Which are the vowels? Vowels. Wow, this is so basic. Which letter is next? A, B, C. B. Which letter is between? Está en medio. Which letter is between I and K? J. Is Spanish, English. J. Esa es la J, ¿verdad? J. No, es no, this is letter J, the first one. That's it. Vaya. Los que no la han completado, recuerden. Esta ya la hicimos en clase. Estas son dos que acabamos de hacer ahorita. Y estas también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya hicimos la number four and number five en las clases también. All right, so no excuses. Ya quedó la sección 1 completa. Voy a estar revisando probably tomorrow, tal vez mañana, a ver cómo van en la plataforma. Perfect. Perfect. Revisa, teacher. No hay miedo. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. No, revisa que ahí está mi trabajo. So, vamos al libro. Let's go to the book. In your book. Ah, por cierto, miren. You have this. Tienen recursos extra que en la clase no alcanzamos a cubrir porque son muchos. This one. Tienen todos estos, pueden ocupar para reforzar su inglés. Son enlaces a sitios web que les ayudan mucho. Por ejemplo, listen to a woman, spell her name and last name. Van a practicar escuchando a alguien, deletrear su nombre y apellido. Háganlo. Más de alguna clase los vamos a ocupar. So, what are we going to do? Listen. What are you going to do? You are going to ask different partners about their names and occupations. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Do you remember about this activity?
¿Cuál es la pregunta que ocupo para preguntar sobre tu nombre y tu ocupación? Ok, los escucho. What's your name? Ah, I like it. What's your name? ¿Y la otra? What is your occupation? Wow, amazing. What is or what's your occupation? Fue mi primer clase, creo. Primero o segunda clase que hicimos. What's your name? What's your occupation? Ok, practiquemos. Here we go. Carlos Antonio. Carlos Antonio Cruz. ¿Ve que está Carlos por ahí? Carlos Cruz. Si no, le pregunto a David Armando. David, tampoco. Guillermo, Guillermo, hola, ay, Guillermo. Ahí está David, vaya, después con Guillermo. What's your occupation, David? My occupation, supervisor. Ah, supervisor. Are you a truck driver? Are you a truck driver? Truck driver. No, I know. Perfecto. Supo responder mis dos preguntas. Guillermo. Guillermo José. Hi, Guillermo. Hello. What is your occupation, Guillermo? Your occupation, I am occupation, mecánica. Ajá, como decíamos, chicos, soy mecánica. I am mechanic. Muy bien, no es necesario decir my occupation is, mi ocupación es, no. Yo soy, I am mechanic. Guillermo, okay. What is your last name? What is your last name? Last name. ¿Qué era last name, class? Alístense con las preguntas. What is your last name? Apellido. Ahí le ayudo. Qué buenos compañeros tiene que ya le dijeron la respuesta en español. What is your last name? My last name is Osorio. Can you spell your last name? O-R-I-O. ¿Qué corrección harían, chicos? ¿Estamos bien con O? ¿Es O? ¿R? ¿Cómo decimos I en inglés? I-O. Ok, se defendió. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien? Voy a pedir voluntarios para no agarrarlos a quemarropa. Volunteers. Todos callados. Just one. Solo uno. Just one. Me, teacher. Qué valiente. You're brave. Ok. Catherine. Hi, Catherine. Hi, teacher. How are you? I'm fine. You're fine, excellent. What is your occupation? My occupation is operator. Mm-hmm. You're an operator. Ah, okay. So? Yes. And operator. An operator. Operator. ¿Cómo decíamos maquinaria, operador de maquinaria? ¿Qué más? Saving worker. Ah. Ya se les olvidó su ocupación, chicos. Sewing worker, okay. And Catherine, what is your last name? I'm sorry. What is your last name? My last name is Soriano. How do you spell Soriano? It's S-O-R-I. A-M-O. Great job, Soriano. Sí, clase, preguntas de lo que vimos la semana pasada. Ya les hice
¿Cuál es su ocupación? ¿Su nombre? ¿Deletrear su apellido o nombre? What's your name? Ya sabemos ocupar los possessives. ¿Cuándo me pertenece algo? ¿A él, a ella, a nosotros? Es lo que he hecho ahorita. Questions, preguntas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo vamos? Sí, vamos bien. ¿Puedo concluir la unidad 1 entonces? No questions about... No. Va, muy bien, va. Eso, vamos bien. Son las bases, vamos creando nuestras bases en el inglés. So, what are we going to do? Vamos a adelantarnos y empezar con la section number 2, sección 2 o unit number 2. Cambiamos ya de libro, no de libro en sí, sino vamos a cambiar de unidad. Y vamos a empezar con la unit number 2, ¿ok? Para que vayan descargando y tengan a la mano la unit number 2. If you see in unit number 2, we are going to talk about daily routines. ¿Qué serán las daily routines? ¿Qué significa daily y qué es routine? ¿Qué se les ocurre? Daily routine. Rutina diaria. Ajá, eso es diario. Routine. So, el objetivo de esta actividad o de esta unidad es you are going to describe my job position and the activities that I perform every day at work. ¿Sí? Ya saben cómo decir su ocupación. Pero ¿cómo le digo a la teacher o a alguien que me pregunte cuáles son todas las actividades que yo hago en un día? Porque no solo es una clase. ¿Qué más hacen? Dígame. ¿Qué hacen? What do you do at work? Así, en español, para que luego van a saber expresarlo en inglés. What do you do? ¿Qué hacen? Así. ¿De qué se trata su trabajo? ¿Qué hacen? What do you do? ¿Será que es una rutina que hacen todos los días, repiten lo mismo? ¿O hoy hice una cosa, mañana hago otra, la otra semana hago otra cosa? Es una rutina. It's a routine. Entonces, sí existe en inglés una estructura o una forma de expresar rutinas. Ok, pero empecemos por lo más básico. What do you do every day? ¿Qué hacen todos los días ustedes que todos los días repitan? What do you do every day? Traigamos las ideas. What do you do every day? Brush my teeth. You brush your teeth. Perfecto. Se cepillan. ¿Qué más hacen? Take a shower. You take a shower. ¿Y si está lloviendo, Robert? Also. So you also, aunque llueva, sí se bañan. You take a shower. Oh. So yeah, es una rutina también. What else? ¿Qué más hacen a diario? ¿Qué es eat. Una... Of course, we eat or we have breakfast. Desayunamos. Bueno, no, en mi caso no todos los días desayuno. Días que no tengo tiempo. Okay, so eat, like it. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Brush my teeth. Drive to the work. You drive every day, David. Todos los días, you drive. Yes. Okay. Yes. ¿Qué más? ¿Y los demás cómo llegamos al trabajo? Walking. En bus. En bus, ajá. Entonces es una rutina. So take the bus. Empecemos por eso. Okay. Take the bus. ¿Cómo expreso entonces eso in English? In English, when we are going to talk about routines, recuerden esta palabra clave. Cuando yo quiero hablar de routines, ¿qué es una rutina? A routine is an activity that I do. No quisiera decir
todos los días, porque no todos los días hacemos. That I frequently do. Que lo hago frecuentemente, ¿ok? Frecuentemente hago. Así definiría una rutina. This is a routine. ¿Ok? So, whenever you are going to talk about routines, you are going to use this structure. Se llama la estructura el simple present. El presente simple. El presente. ¿Por qué? Porque si es algo que yo repito, significa que lo inicio en el presente y se acaba en el presente. El siguiente día ya lo tomo nuevamente como que es un presente. La estructura se llama the simple present. Y al igual que todas las estructuras, puedo tener tres tipos de oraciones. What type of statements? ¿Qué tipo de oraciones puedo tener? Sí. Afirmativa. Negativa. ¿Qué más? Sí. Negative and las interrogativa. Excelente. Interrogatives. Ah, muy bien. Ya vamos agarrando la idea. Así como en el verbo to be, afirmativo, negativo, interrogativo. Para hablar del presente, affirmative, negative, interrogative. Si yo quiero hablar del pasado, igual puedo tener affirmative, negative, interrogative. Y si yo quiero hablar del futuro, affirmative, negative, interrogative. Es algo que van a ir siempre relacionando. Ok, hablemos del presente, the simple present. Y iniciamos con esto, el affirmative. En esta clase nos vamos a quedar solo con affirmative examples. How do we write? ¿Cómo expreso rutinas? Afirmativo. Cosas que sí hago. Affirmative statements. Number one, I need to have a subject. Todos mis oraciones y mis ideas deben de llevar un sujeto. Ustedes deciden si quieren hacerlo en forma de, ¿cómo se llamaba este grupito de palabras? I, you, we, they, he, she. ¿Qué es eso? Verbo. Pronombres. Pronombres. Son los que sustituyen al nombre. Entonces ustedes deciden si su sujeto lo quieren expresar con un pronoun o lo quieren expresar con un nombre de una persona. ¿Sí? Primera parte, un subject. Luego del subject necesito un verb. Verb, that's it, un verbo. And then I am going to have a complement. Miren qué fácil es hacer oraciones afirmativas. Subject, verb, plus complement. Subject, verb, complement. Okay? All right. I take a shower. Por ahí me decían, ¿qué hacen todos los días? Y me decían, I take a shower. Sujeto, I. ¿Cuál es el verbo? Take, complemento, a shower. I take a shower. ¿Qué más hacíamos en el día? Para que vean que sí se cumple esta estructura. Decían, I brush my feet. Me cepillo los dientes. ¿Quién es el sujeto? I. Ok, ¿y cuál es el verbo? Brush. And the complement. My teeth. Ok. My. Ya vieron que si vamos escribiendo sujeto, verbo, complemento, ¿qué más hacen en el día?
Yo manejo al trabajo, me decían. I drive to work. Otra vez, dividamos. Subject. I. What is the verb? Drive. Drive. And what is the complement? To work. Okay. Y yo tomo el bus. Me voy en bus. I take the bus. The bus. I is the subject. What is the verb? El verbo. Take. Otra vez, take. Y el complement. The bus. The bus. Okay. Entonces, toda esa estructura, sujeto, verbo, complemento, la puedo usar para los diferentes sujetos. Para hablar de mi información, about you, about we, about them. Our information or their information. Pero pasa algo, miren, acá en el simple present, cuando yo voy a hablar de él, quiero hablar de ella o quiero hablar de eso. Necesito tener cuidado con el verb. Aquí hay una cláusula, un asterisco que dice third person verb needs the final S. Siempre que yo voy a hablar de quién es, de él, ella o esto, el verbo necesita cambiar un poquitito. Le agregamos una S. Es la forma correcta de conjugar el verbo en forma afirmativa. Dijimos que él se baña y takes a shower. Okay. Ella se cepilla los dientes. She escribe el verbo brush. Brushes. Here. Esto. Acá. ¿Qué podemos expresar con it? Algo que hace algo. Hablemos de un animal. Digamos que el gato duerme todos los días o todo el día. Eat, verbo sleep, sleeps all day. Okay. Okay. Vean la diferencia con el verbo cuando hablo de él, ella y esto. What's the difference? Que necesito agregar o modificar un poquito el verbo. Look. Brush. El verbo take se convierte en takes. El verbo brush. Ya no brush. Solo agregué, sino brushes. El verbo sleep. Bueno, no lo tengo aquí en mi primer lista, pero miren. Sleeps. Entonces, esta es la parte que más le vamos a prestar atención. ¿Por qué? Porque todos los demás sujetos, el verbo no se conjuga, solo con he, she, and it. Okay. Ahí sí agregamos una s at the end of the verb. Ahí sí conjugamos el verbo o le agregamos una s o una es al verbo. ¿Cómo vamos? No los quiero llenar de tanta información. ¿Cómo sienten? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿sí? Se va entendiendo. Yes. All right. Entonces, nos vamos a enfocar ahorita en esto. ¿Cuándo es entonces, teacher, that I am going to write S? ¿Cuándo es que solo le agrego S? ¿Cuándo es que le voy a agregar ES? Ahí nos vamos a detener un ratito. Le voy a enviar... Hay varias reglas. Fíjense que no es difícil de comprenderlas. Les voy a enviar esto ahorita a WhatsApp.
Teacher, I think it's when the work is finished in a wobble, mm-hmm. and it's with S, and when the word finished in the consonant, only put the ES. Hmm. Tienen la idea. Wow, Catherine, you got the idea. Tienen la idea. Claro que sí, está correcto lo que dijo. So, lo único que necesitamos saber es... Okay, wait. ¿Por qué abrí YouTube? No, era WhatsApp. Necesitamos saber qué grupo de letras o por qué necesito agregar E or ES at the end. Hay un cuadro muy fácil de seguir. Let me explain that to you. Here we go. Vaya, se los voy a enviar ahorita. Aquí están los chicos del grupo 3. Right. Did you get the picture? ¿Llegó la picture, chicos? Yes. No. ¿Sí? Vale, aquí está. So, les voy a enviar esta imagen también. Let me send this picture. Acuérdenme de pasar la asistencia en 5 minutos, please. Siempre se me olvida. I forget to. All right. ¿A dónde está esta? ¿Es o es? En spelling. Aquí está. Spelling rules. Y era un cuadro que se entienda perfectamente. Just give me a moment. Deme un minutito. All right. Vale, vamos a ocupar este. Go to WhatsApp. Les voy a copiar este, que no es el mejor, pero mañana les traigo uno más claro. Here we go. Okay, ahí está. Let me present the first information here. Ya recibieron las dos imágenes. Did you get the picture? Sí. Okay, vaya. Sí. La misma información. Yes. Tengo otra que es más clara, pero I don't have it. No la tengo en mano. Se las traigo mañana, I promise. Ok, ¿qué dicen las reglas? Spelling rules. If you see, tenemos tres grupos de qué? ¿Qué pueden ver ahí? Tenemos tres grupos. La segunda fotografía no está legible. Bueno, se las envío otra vez. No sé, al darle acercamiento. All right. Primero sí. A todos la ven así. Sí, teacher. Okay. Yes, teacher. Sí, está borrosa. Está borrosa. Okay, let me take you here. How about now? ¿Y ahora cómo se ve? ¿Sí? Is it better? Yeah. Ahora sí. Yes. Ok, perfecto. Vaya, chicos, si se fijan, tenemos tres grupos. Perfect. Estoy, ok, it's perfect now, excellent. Aunque sí, aquí no me gusta cómo se ve, pero bueno, vamos a... Por eso se las compartí en WhatsApp. Spelling rules. Aquí vamos. Tenemos grupos. We have three groups. Aquel grupo que yo solo le voy a agregar, look. An S, solo agrego una S al final del verbo. Tengo el otro grupo, that I am going to add IES. O sea, el verbo se va a modificar. O le agrego al final IES. Y tengo el otro grupo en el cual yo voy a agregar ES. ¿Qué es lo que me indica o cómo voy a saber cuál grupo es cuál? Is. Son siempre las consonants, the final consonant that is going to tell me.
La última consonante en la palabra, en este caso en el verbo, es la que me va a indicar en qué grupo va a pertenecer. Por ejemplo, tengo aquellos verbos que terminan con ch. SH, SS, X, en O. Todos los verbos que sus consonantes o grupos de consonantes sean esos, ¿qué va a pasar? Les voy a agregar y es al final. ¿Okay? Can you give me some examples, teacher? Deme ejemplos. Claro, aquí va. Miren, la primera tenemos acá. CH. For example, el verbo teach. Okay. Luego tenemos age. Y ahí en el cuadro tienen wash. Miren con qué termina. Con CH. CH. SH, I'm sorry. Luego tenemos el verbo o la forma SS. ¿Cuál es el ejemplo que tienen por ahí? Se los estoy escribiendo otra vez porque no se alcanza. La asistencia, teacher, no me la voy a olvidar. Ay, gracias. ¿Qué hora es? We're almost there. My kisses. Thank you. And then we have X. Aquellos verbos que terminan con X. For example, fix. Tengo los verbos que terminan con go, o, con la vocal o. Por ejemplo, go. ¿Okay? A todos esos verbos que terminen en este grupo de consonantes no vocales, what do we need to do? Les vamos a agregar es. Look, teach, teaches. Okay, wash. Okay. Dígame. What is the meaning of fix? Del primero. What is the meaning of teach or which one? Fix. Con fix. Esta, fix. Yes. Yes. Es lo que hace un mecánico. Es lo que hace alguien reparar o arreglar. Ahí está, es la palabra que no. Fix, arreglar, fix, fix. Reparar, okay, fix. Teach, teaches. Wash, lavar, washes. Kiss, ¿cuál es la terminación para kiss? Look, kisses. Fix. Fix. Go. Mm-hmm. Sí, es cierto que se escribe goes, pero lo vamos a pronunciar goes. Goes. Okay. Goes. ¿Y con qué sujeto voy a ocupar esta terminación? Acuérdense, con he, she, or it. Entonces yo los puedo leer. He teaches. He washes. He kisses. He fixes. He goes. Ahora con she. She teaches. She washes. She kisses. Continue. She fixes. She goes. Okay. Vaya. Vamos bien. Los demás no los voy a escribir por el tiempo. Tenemos el segundo grupo. ¿Qué me dice? Que si el verbo termina con esta fórmula. Escuchen bien. El verbo que estoy escribiendo termina con consonant plus. Y. Termina con una consonante más una Y, letter Y,
¿Qué necesito hacer? Agregar IES. Ya no solo le agrego IES, ¿no? Voy a reemplazar, sustituir la letra Y por IES. Y hay muchos verbos que siguen esta regla. For example, ahí tengo fly, try. Look, fly. Tengo el verbo try. Tengo el verbo cry. Study. Proud. And carry. Todos terminan en Y. ¿Qué hago? Necesito sustituir. O sea, imposible que yo agregue IS al final. Sería algo incorrecto. No se ve nada bien. Imagínense que hago esto. Flies. No es posible. Tengo que sustituir. Elimino esta. La convierto en I. Ahora sí puedo agregar IS. ¿Ok? ¿Ya vieron? Flies. ¿Qué pasa con try? Lo mismo. Sustituyo. Reemplazo. Try. Look. Cries. Tries. Carries. ¿Ya vieron qué pasó? ¿Para qué sujetos voy a ocupar estos? Para he, she, and it. ¿Ok? Y el resto de verbos, todos los que terminen en consonante o incluso pueden terminar en vocal, por ejemplo, love, todos estos, que no entren con estas consonantes o que no terminen en Y, a todos esos les voy a agregar S. Entonces, ¿cuáles tienen que memorizar? O recordar es este. Este grupo más que todo. Look, el grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ese es el que debo de recordar o memorizar. ¿Qué pasa con estos? Recuerdo que si termina en Y, inmediatamente se convierte en IES. Y todos los demás verbos, S, sin excepción. All right. ¿Preguntas sobre esto? ¿Questions about this? No questions. No questions. Ok. Yo así lo definiría. El que me debo de aprender y recordar es este. Estas cinco. Cinco terminaciones. Easy. Este es fácil de recordar porque se acaba en Y, inmediatamente I, ES. Y todos mis demás verbos les agrego S para la tercera persona, para él, ella o esto. Ok, class, let me check the attendance list. Voy a tomar captura de pantalla de esto right now. Para que les quede ahí. Los dos grupos de sonidos finales o de consonantes finales. Here we go. Y aquí está. Ahí está clase. Vamos a chequear la asistencia. Say here or present. Los que no respondieron. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana María Rivas Durán. Present. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Present, teacher. All right. Carlos Enrique Mena. Cindy Sivania Rodríguez. Present, teacher. Excelente, Cindy. David Armando Romero. Present, teacher. All right, excellent. David Otoniel Cortés.
David Otoniel. Fátima Laura Mejía. Present, teacher. Okay. Gloria Isabel Galán. Guillermo Josué Osorio. Present, teacher. Excelente. José Roberto Ramírez. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. All right. Catherine Mercedes Soriano. Present, teacher. Excellent. Lilian Elizabeth Cuellar. Okay, ahí está Lilian. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. All right. Marielos Elizabeth Díaz. Present. Excellent. Natalie Marilyn Sorto Sánchez. Present, teacher. Excellent. Oscar Eliseo Amaya. Roberto Antonio Guzmán. Present. All right. Rocío Marisol Gómez. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Excellent. Verónica dijo en el chat que ahí está. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. All right. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Excellent. And Yanira Reyes de Ascensio. Okay, she's not here. Okay, clase. Les quedan tres minutitos. Los escucho. Comentarios de lo que vamos viendo. ¿Cómo van sintiendo el progreso? Les toca hablar a ustedes. Let me listen to you. Ajá. ¿Cómo se sienten? Porque poco a poco vamos a seguir metiendo más temas. Okay, let me listen to you. ¿Se van sintiendo seguros con lo que vamos haciendo? ¿Es clear? Bueno, vaya, escucha a Manuel. Dígame, Manuel. Sí, por rato sí me siento bien seguro, más que todo cuando lo entiendo perfectamente. Pero hay veces que sí me voy. Me pierdo, dice. Es normal sentirse así, pero vamos empezando apenas. ¿Quién más? Quiero escucharlos. Por mi parte, creería que es de ir memorizando poco a poco y llevarlo a cabo, ¿verdad? Y perder el miedo, creo yo, más que todo. Sí. El temor a equivocarnos. All right, muy bien, Sandra. ¿Qué más? ¿Qué técnica ocupan para ir asimilando, comprendiendo? ¿Será que van tomando notas? Sí, por mi parte, sí. Sí, nos motivaría. O llevar su cuaderno virtual, que es un documento de Word. Yo voy tomando capturas de pantalla, la voy pegando. Si yo no les he dicho, a veces me han preguntado, teacher, ¿debo llenar todos los ejercicios del manual? Claro, si usted quiere, hágalo en su cuaderno. Le sirve como práctica, como un repaso, ¿ok? Si se fijan en la unidad 1, hay ciertos ejercicios que no desarrollamos por el tiempo. Pero hágalo. Visiten los enlaces. Practique. Entre más practiquemos, más seguro me siento de lo que voy haciendo. ¿Quién más? Uno más. Queda un minuto. Yo por mi parte lo que trato es de consumir contenido que lleve inglés y español a la par. Oh, ok, I like it, me gusta. Perfecto. Yo los retaría a cambiar la configuración de su celular a inglés desde ya. Vayan acostumbrándose, empiecen lo más básico, que su celular, que es lo que tocan todos los días, esté en inglés. Ok, rétense y se van a ir acostumbrando a tomar el idioma inglés como algo natural. ¿Ok? Leer mi teléfono. No que chateen y todo en inglés. No.
con solo el hecho de que sus redes sociales aparezcan ya en inglés, que los encabezados de las redes sociales ya se vean en inglés, créanme que se van a ir acostumbrando a que el inglés sea algo natural en su vida. Así que ese es el reto para ahora. Y ahí estamos, 9 o'clock. Justo a tiempo terminamos. Gracias, chicos, por el esfuerzo. Y vamos a continuar cuando. When are we going to continue? Tomorrow. Tomorrow. Así que ánimos a seguir adelante, que vamos muy bien. You're doing a great job, class. Have a good night and see you night. Tomorrow. Good night to you. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night.